Hoy estamos en Jugando Con y hay casa llena. Por fin. Así hace mucho que no nos reunimos tantos. Así es. Por este lado comenzamos el único caballero. Ay, pues muchas gracias, chicas. Checo, ¿cómo están? Juego amigos, un placer estar con ustedes. Y tenemos a... Aqua, ¿cómo están? Juego amigos. ¡Mua! Marisol, presente. Aquí pensé que iba a ser aplausos para... Aplausos para... Yo soy Luz, veo amigos, y bueno, pues Marisol, cuéntanos, ¿qué vas a jugar? Hoy vamos a jugar Break Free de nuestros amigos de Yulu, que nos mandaron este increíble juego, ya hicimos el unboxing, pero... Si no lo han visto, vean cómo Marisol sí es una tramposa. No, es cierto. Por fin, juego amigos, ay, ¿sí? Se iluminó y se dieron cuenta que Marisol siempre hace trampa. No es que yo sea malo, después no juego. Mucho. O sea, sí, pero no. Sí, pero no es por eso. Entonces, nos mandaron este juego, ya hicimos el unboxing y la verdad se ve buenísimo. Está y es muy para bien, una bien. Reta entre amigos. Entonces, Bengui. Hoy vamos a hacer eso. Ya les habíamos dicho, las instrucciones vienen acá atrás. Entonces, vamos a sacar todos los elementos de este juego. Entonces, llaves fuera. Llaves fuera. Ajá. Ojos vendados. No se vale ser trampa. Oye, aparte esto trae como doble, porque sí, justo no se ve. Porque trae protección aquí para que no vean por abajo el ojo, porque luego ya ven tramposos, no faltan. Pues, Marisol. ¿Dónde está? Así. ¿Qué? Nada más ubiquen bien dónde está su candado. Ajá. Ok. ¿La llave en mano o aquí en la mesa? En mano. Okay. Okay. Sí, en mano, porque si no va a estar cañón. Ok. Les propongo algo. Llave, ya... Ya insertada. Ajá, ya insertada. Okay. Si no, va a estar más cañón. No, pues ya no. Okay. Ya empezó el reto. Ya empezó. ¿Ya? Y si empezamos el reto así, a ver quién. ¿Ya empezamos? ¿Viste la llave? No, todavía no. Ok. Creo que ya. La cual sigue perdida. A ver. Sí, está perdida, ¿no? Espera. Y les pregunto y no ven nada. Así de, ¿y dónde estás? Pues no sé. ¿Y dónde estás? ¿Qué está adentro, no, chicas? No te veo. Bernardo es nuestro interventor. Hola, Berni. Hola. Yo ya me estoy quedando. Entonces, va. Una, dos, tres. Uy, por Dios. No. ¿De quién fue el rojo? ¡Ah! Ya se liberó alguien. Ya. ¿Ves que siento así? Sí. Uy. Siento que voy a romper la llave. Oigan, ya perdí. No, ahí estás jugando con Checo. Creo que no fue buena idea. Sí, se puede. Sí, se puede. Y esto se me salió la llave, ¿no? Raya, muy bien, Aqua. O sea, mira, los que pensabas que no, sí. Lo logramos. No, yo ya van tres veces que saco la llave y nomás no puedo. Ahí va. Vengue. Nomás algo que truene, pero no truene lo que yo. Yo decía gira y gira y no girabas en ningún lado. Sí. Es que se la brindó, pero de repente esta vuelta ya la di, no la di. Ajá. Sí la di. Ajá. No, sí, ¿de dónde está el bajecito? ¿Qué sabes? También se siente eso, como que si la llave le hicieras hacia adelante o hacia atrás, y ahí hay otra forma. ¡Muy bien! Creo que fue el karma. Creo que alguien lo hizo. Karma. Creo que nos queda claro quién hizo trampa cuando fue el unbox. Sí. Oh my god. Ya lo pagó. Ya no pudo, ya se trabó. Ya me encerré. Ay, esperen. Ay, bueno, ya. Aplícale, mamá. No pude. Ok. Venga, va con ustedes tres. Mismo laberinto. Nada más bien, hay que cambiarlos, ¿no? Exacto, o sea, quise decir mismo color. Ajá. Intercámbiense entre ustedes los laberintos. Va la segunda ronda. Para ver quién queda eliminado de aquí. Listo. Ahí está. ¡Auch! Dice no, Chino que se quiere cortar la circulación. A ver. Si muero, juego amigos, ya saben. Ya está todo, ¿no? Ok. Esa es trampa, yo sé por qué se puedo liberar. Ay, claro que no. Ay, es que porque muñeca. Estoy. ¿Puedes sacar no, mira, entra mi no. mano completa. Entra yo ya entera. Sí baila mucho. ¿Listos? Viene. ¿Ya con llave adentro? No. No. ¿No? ¿No? Sí, okay. Ya con llave adentro ya. Okay. Bueno, espera. Ahí está. Okay. Dice, ¿a cuál la pongo viendo? Porque si no, si no, no puedo. Va, 3, 2, viene. ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay!
¡Ay, no! ¡Ah! No puede ser. O sea, yo ya me salí, gracias. Checo también, no te preocupes. No encuentro. Siento que vi esta escena en el Titanic. Ah. Sí, la llave Rose. Está ahí. Gracias. Es una pequeña plateada. Creo que hay fans de la película, sí, ¿verdad? Ay, la vena, sí. Sabemos cada fin de año. Cada Navidad, Año Nuevo que sale. Se dan cuenta que si no pasa en Titanic en diciembre, no fue Navidad. No fue Navidad. Sí, o Año Nuevo también. La pasan doble también. No más. Ay. ¿No? Ay. Me acuerdo un año que. ¿Qué? Checo ya lo logró. Ay. Venga, chicas, venga. Venga, venga, venga. ¿Sabes qué es lo peor? Que creo que es la misma que tenías. ¿Cómo crees? Ah, ¿verdad? Y se volaron. Además, es que yo tengo la de Marisol. Ah, ¿verdad? Ya me duelen mis dedos. Ya. Ya. Se liberó Luz. No, mira. No, ¿sale? No. ¿Ven que no era yo? Era, ay, era el de... No era el mismo, fue el mismo. O sea, ya, se topa ya, ahí, ya, me rindo, ya, me rindo. Ya me dolió mis dedos. Me dolieron mis dedos. Ok, liberen la esposa. Liberen ahora a la esposa. Ahora queda entre Luz, Checo y Luz. Checo. ¿Esa es la que no se usó? Esta es la que no se usó. Sí. Ok. Tápense los ojos. En sus bocas. Listos. Fuego. Ay, no. Oh, ya sacaron la llave. ¿Los dos? Los dos. Al mismo tiempo los aparte. Dos, pero me encantó el berrinchel. Ay. Es que sí se sufre. Sentí, pero no se abrió. ¿No se abrió? No. Jure que escuchó que sí. Yo también. No, sí. Parecía. O a lo mejor te autocerraste por tener la mano como la tiene. Ay, yo también. Ah. Es que es encontrarle también cómo. Ahí está. Ahí está. ¡Ganadora! ¡Luz! O sea, en la primera ronda casi no paso a la siguiente. Así lagrimita, Remy, pero ¿vieron? ¿Vieron cómo sí se puede ganar en Break Free de nuestros amigos de Yulu? Así es como se puede, la verdad. Está muy padre. ¿Qué les pareció? Está padrísimo. Divertido, pero justamente en la posición que estamos llega a ser complicado y doloroso. Uh-huh, sí, es más para estar parados. Sí, te desesperas, ¿no? También. Sí. ¿Y ya te gustó? Sí. Ay, está padrísimo. Break Free. De nuestros amigos de Yulu. Búsquenlo en internet para poder conseguirlo. Sí, esperemos pronto, ya saben en qué tiendas está, pero por el momento lo pueden encontrar en su tienda virtual favorita. Así es, así que nosotros nos despedimos. Yo soy Marisol. Yo soy Luz. Yo soy Aqua. Yo soy Checo. Y sigan en Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Muah! Porque hoy es miércoles de Jugando Con. Y hoy tenemos casa llena. Tenemos de este lado a Aqua. Hola, juego amigos. ¿Cómo están? Tenemos a Luz. Muchos besos, juego amigos. Y a Marisol. ¿Qué onda? Y también está. Soy Checo. Estás muy contentos. Por fin nos tocó un miércoles de jugar en vivo, de Jugando Con y estar en casa llena. Claro, es que hace mucho que no lo hacíamos. Entonces estamos muy contentos. Y el día de hoy vamos a jugar este juego que está increíble, que se llama Break Free. De los amigos de Yulu. Exactamente, que es de su línea Spike Coat Toys. Que está muy padre, tienen como esta mecánica de jugar a los espías y buscar cómo liberarte. Algo muy imposible. Pero... algo muy divertido. Está muy divertido, la neta. Y queremos enseñarles cómo se juega, pero en vivo y en directo. Así que, básicamente, les explicamos la dinámica velozmente. Tenemos cuatro esposas, todas atadas entre sí por un candado general. Entonces cada uno se mete un laberinto. ¿Cuáles son los laberintos? Estos van aquí. Tienen aquí un topecito donde va aquí. Y ponemos su tapita. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una llave y se tiene que liberar. Estos laberintos son el código secreto que tenemos que descifrar. Y una vez descifrado, se libera la esposa. Esa ya no juega, Marisol.
Cambio. Ya no, porque ya no, vas a ver el laberinto. Ejemplo, ajá. Ajá. Cambio. ¿Qué me están queriendo decir al juego, amiguitos? No han visto el unboxing. Y hace trampa. No han visto el unboxing, vean. Y sabrán a qué nos referimos. Bueno, el punto es... que gana mayor puntaje quien se libere primero. Uh-huh. Según el nivel, verde es más sencillo, es el más fácil. Amarillo es intermedio. Y rojo, el más difícil. Exactamente. Entonces, vamos a hacerlo. Ah, pero también tenemos. Pero no crean, crean que esto es tan fácil. No es tan sencillo. Punto. Tenemos aquí unos antifaces. Las llaves. Marisol. Mi querida Azul. Y todos, porque obviamente no va a ser tan fácil de nosotros ver cómo vamos a acomodar la llave para poder liberarnos, ¿verdad? Es más, vamos a hacerlo más difícil. Hace rato nos vimos con la ondas. ¿Y ahora? Sí, sin llave dentro. Va. Ok. Reto aceptado. ¿Saben dónde tienen su llave? O sea, para empezar. Aquí ¿ya? está la tuya. Ay, esperen, me tengo que zafar porque no me puse antes el antifaz. Perdón, se chota. No, bueno, yo tampoco me puse antes el antifaz de ponerme esto. Ah, perdón. Es que no soy muy hábil. Antifaz es abajo. Agarren. ¿Llave en la mesa o qué? Esperen. No, llave en la mano, pero no en la cerradura. Ok. Como pueden ver, ¿de qué lado era? Y no se ve nada. De hecho, aprietan muy bien, así que no. No hay manera de hacer trampa. Lo más que se puede ver son puntitos de los focos. Exactamente. Ahí hay otro. Ok. Entonces, chicas, ¿somos listas? Sí. ¿Listos? La llave en la mesa, ya está. ¿O en la mano? En la mano. Ok. Dos. Va. Tres. Oh. ¿Sí era de este lado? Punto número uno. ¡Woohoo! ¡Hasta me pegué! Ay, no la voy a poner. ¿Ya? ¿Ya? Ah, ya. ¿Ven cómo no hacía trampa, juego, amigos? ¿Quién ganó, yo? Dice Chaco, es que no vi. ¿Ustedes se vieron quién ganó? Entonces, se me olvidó de qué lado iba la llave. Tres, Luz, ¿tú fuiste tú? No, luego fue Aqua. Aqua, luego yo. Perdóname, luego tú y cero para Chaco. Entonces, cambiamos de laberinto, va el amarillo. ¿Ya agarramos? Sí. Vamos a mandar este para acá. Entonces, ponemos... ¡Saludos, Aarón Márquez! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Que nos está viendo en vivo! ¡Woohoo! ¡Comparten el video! Sí, compártanlo. Con sus amigos, las redes sociales. Ahí está. Ok. Ay, espérenme. Tiempo. Ok. Me lo puse al revés. Yo dije, ¿por qué puedo ver? ¿Por qué es tan fácil? ¿Cómo se acuerdos? ¿Por qué siempre gano? ¡Oh! Porque siempre gano. Empezamos ahora a ponerle el antifaz a Marisol. En todos los juegos. Exacto, no importa lo que sea. ¡Saludos a Duván Álvarez! ¡Saludos! A ver si no lo podemos ver. Pues no, no sé dónde está la cámara, pero... Venga. ¡Saludos a Sonia García! ¡Saludos, Sonia! ¡Sonia! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias! ¡Listos, vamos! Okay. ¡Una, dos, tres! Oigan, ¿seguros que no pusimos el rojo? No, no fue el amarillo, no. ¿Verdad? Se nota que sí es el intermedio. ¿Quién ya pudo? ¡Luz, ya salió! ¡Y es el amarillo! Se supone que este no es tan complicado. Un pollito, dos pollitos, tres pollitos. ¡Checo libre! ¡Woohoo! No. ¡Marisol libre! Oh, ya supe por qué fallé la vez pasada. Metí de más y están entre... Es que es un laberinto. Sí, están en pisos. Oh. Exactamente. Así pasa cuando sucede, ¿verdad? Bueno. ¡Saludos a Ricardo Lara de Guatemala! ¡Saludos, ¡Hola! Ricardo! ¡Saludos a Rodrigo Cortés desde Morelia! ¡Saludos, Rodrigo! ¡Saludos, saludos Morelia! ¡Saludos a Chepe Tostao! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Itan Hunt! ¡Saludos a Marisol! ¡Hola, Itan! Dice, es algo así como juego macabro. ¿Algo así? De hecho, como que Checo tenía intenciones de jugarlo así porque se apretó de más la esposa. Y quería encontrar la llave adentro de su brazo. Y no. Tenía que
lastimar una parte de mi cuerpo. Oye, para poder hacerlo. Así es, Checo, para poder sentirlo. Checo aplicaba la de tengo la llave en la mano, pero no la encuentro. Ok, y el tercero con las llaves abajo. Eso no se hace. Qué ganda. Okay. Saludos a Oscar Ventres. Saludos, Oscar. Esperen. ¿Se acomoda? Ya. Ok. Va a ser un despacho. Ahora sí, la llave está en la mesa. Ok, el final. Tengo miedo. El más difícil de todos. ¿Listos? No. Ay, mi mano se va a lastimar. Una. A ver, ¿por cuál? ¿Quién va a ganar, juego, amigos? Marisol, Luz, Aqua o Checo. ¡Voten! ¡Voten! ¿Por quién van, chicos? Una. Dos. ¿Dos y medio? ¡Tres! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Ya ve dónde está? ¡Me la quitaron! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Au! ¡Perdón! Un voto por Aqua, un voto por Marisol. Luz está libre. No, no, no. Con todo el panazo de manso. Sí, puse bien la llave. Oh. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. Un pollito, dos pollitos, tres pollitos. Dice Luz. Basta 1, basta 2, basta 3. Basta 4, basta 5, basta 6. Basta 7, basta 8, basta 9, basta 10. A la 1, a las 2. ¿Cómo si fuera de verdad? Sí, que es el más difícil. Ok, Marisol libre, está entre dos. Ya no puedo. El sí puede, sí. Spike Code Red Tree de Yulu. Sí, se puede. Checo, Checo, Aqua, Aqua. Estaba así. Estaba a punto de llorar las piedritas. Ya lo tengo. O sea, si creían que eran lágrimas, no. Eran las piedritas. Ya pasaron a rodar. Se los juro. Dice Checo, a ver. Luz, vas. 3 puntos para la señorita Aqua. Gracias. Que no me acomodo así, siento que lo voy a lastimar. Ah, ya, que salga del fácil. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Qué puntos? A ver, 0 para Chico. A ver. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 puntos. Uy, 5. No, ganó Luz. Ganó Luz. Tiene 16. 16. Ay, no más. Nada más. Ya lo saben, amigos. Busquen su juego de Break Free. Este lo pueden buscar en internet, ¿verdad, chicas? Así es. En internet, sí. Ajá. Todavía no llega a México. Todavía no llega a México. Muy pero pronto, ojalá que pronto les podamos decir dónde lo puedan encontrar. Peor siempre, o sea, guárdense el nombre, la verdad está increíble. Pueden pasar horas y horas de diversión. Hacer retas con sus amigos, hacer primos, retas uno familias. Hacer uno mismo, de hecho. Imagínate hacer, igual, puedes jugar tú solo, hacer como medir tu tiempo. Te ponen las 4. O ponen, ¡ay, sí! Las 4, me refiero. Tú okay, no, ya. Checo, tú no. Pero, o sea, puedes jugar con las 4 cerradas. O sea, ¿cómo lo voy a abrir si está abierta? Okay. No, ya, lo que decía, puedes jugar con las 4 cerradas y venir tu tiempo a ver cuánto te tardas en abrir las 4. Dice Checo, te amarra los brazos, te amarra los pies. Y dejas de y ya no. Saludos a Antonio Sandoval. Hola, Antonio. Y a Luciana Bianco. Hola, saludos, Luciana. Saludos a Paul, que se acaba de unir. Hola, Paul. Hola, Paul. Y pues ya. Qué bonito coro. Ay, se me hace muy bonito. Sí. Si nos ponemos de acuerdo, no nos queda. Exacto. Está padrísimo, ya saben, Breaking Free. Bueno, break free. Amigos, nos vemos en el próximo Jugando Con. Yo fui Marisol. Yo soy Luz. Yo soy Aqua. Yo soy Checo. Y están en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bye. Bye.